Bienvenidos a nuestro colegio Marista Los Andes. Por más de 100 años, nuestro colegio ha brindado educación de calidad, inspirado en el Evangelio, a niños, niñas y jóvenes del Valle de Aconcagua, según los ideales educativos de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat. Para nosotros es fundamental que alumnos, padres y apoderados, funcionarios y quienes nos visitan, se sientan en un ambiente grato y seguro mientras permanezcan en nuestras dependencias. Por esto creemos importante entregarles algunas indicaciones que deberá seguir en caso de alguna emergencia. Nuestro colegio se divide en tres secciones educativas: educación básica, educación media inicial y educación media superior. Más espacios administrativos y de accesos. En todos ellos, siempre será importante que siga las normas de seguridad. Se han definido tres zonas de seguridad a las cuales debe acudir en caso de darse una señal de evacuación. Esta se avisará por medio de una bocina de aire comprimido que se activará en tres pulsaciones largas. Recuerde que es muy importante que se desplace con tranquilidad, sin correr y por la vía más directa hacia la zona de seguridad respectiva. Si usted se encuentra en el playgroup, pre-kinder, kinder, primeros básicos, capilla de básica, casino o hall de básica, diríjase a la zona de seguridad ubicada en el patio de básica ciclo inicial. Si se encuentra en las salas entre los segundos y sextos básicos, sala de profesores de media superior y básica, biblioteca, sala de computación y salón hermano Fernando, diríjase a la zona de seguridad del patio de enseñanza básica mayores. En caso de encontrarse en el pabellón de media inicial, media superior, gimnasios, capilla de media, hall central y oficinas administrativas, diríjase a la zona de seguridad ubicada en el patio de educación media inicial. Si usted participa de alguna actividad de las siguientes dependencias: laboratorio de ciencias, sala de audiovisual, laboratorios de inglés y computación o salón hermano Emeterio, diríjase a la zona de seguridad ubicada en el patio de educación media inicial. Durante la emergencia, se deben seguir las instrucciones del profesor o el encargado de seguridad de cada sección, quienes los guiarán hacia la zona de seguridad de su sector. Si se encuentra en algunas de las dependencias del Estadio Marista, diríjase hacia la cancha de fútbol como zona de seguridad. No olvide mantener la calma. Nuestro colegio cuenta con personal entrenado en el uso de sistemas de extinción de incendios y primeros auxilios. Es importante en todo momento el cumplimiento de las normas del tránsito, tales como respetar la velocidad máxima en zonas escolares, estacionamientos reservados para discapacitados, el respeto de los pasos de cebra y reductores de velocidad. Al estacionar, evite obstaculizar vías de emergencia. Además, nuestro colegio es un lugar libre de humo, por lo cual está absolutamente prohibido fumar en nuestras instalaciones. Muchas gracias. Que tenga una excelente estadía y una grata experiencia en nuestro colegio Marista Los Andes.
Estimada familia marista del Instituto Chacabuco de los Andes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta gala folclórica 2019 en su primera versión de día miércoles 11 de septiembre. El primer aplauso de la tarde para todas las familias que se han congregado acá en el gimnasio número 1 para contemplar las danzas, los bailes de la tierra y valorar el esfuerzo que niños, niñas y jóvenes han hecho durante todo el año para realizar sus presentaciones, siempre dirigidos con la atenta mirada y la formación valórica también en folclore y actitudes del Departamento de Educación Física de nuestro colegio. Vamos a comenzar esta gala folclórica 2019 saludando a la patria en su mes. Invitamos a todos los presentes a entonar el himno nacional. Nuestro primer saludo para la patria, a puertas de celebrar fiestas patrias en este año 2019. Y también el colegio está a puertas de celebrar un acontecimiento marista muy importante. Seremos anfitriones de los 35º Juegos Nacionales Masculinos Maristas que se realizarán en los Andes a partir del día 3 de octubre. Y para ello necesitamos que la familia, los hogares maristas andinos abran sus corazones y sus puertas para acoger a más de 500 deportistas que vienen desde todo el Chile marista dispuesto de norte a sur. Así que les vamos a pedir que hoy podamos concretar algunos alojamientos. Nos acompaña la profesora Patricia Sasanzana. La profesora Patricia tiene en este momento circulares y colillas de alojamiento. Las personas que aún no se han decidido, no han enviado sus colillas, pueden ubicarla durante la tarde para que nos señalen que están a disposición del colegio para alojar a los más de 500 estudiantes que llegan desde todo el país marista en un acontecimiento realmente importante que es la realización de los Juegos Nacionales Masculinos. Ya se realizaron los femeninos en Rancagua, donde el colegio obtuvo el tercer lugar nacional.
Así que estamos muy esperanzados de poder realizar una muy buena presentación en estos juegos donde seremos locales. Pero para eso tenemos que alojar. Así que, por favor, en nuestra campaña de alojamiento, ubicar a la profesora Patricia Sanzana para que puedan inscribirse hoy mismo. Muy bien, vamos a partir revisando las danzas de la tierra, las danzas de Chile en esta gala 2019, y saludamos a las autoridades colegiales que nos acompañan, presidido por nuestra rectora, la profesora Jessica Torres, en su primera gala folclórica como rectora del Instituto Chacabuco. Saludamos también a nuestro vicerrector, el profesor Jaime Inostroza Marín, quien también comparte por primera vez nuestra gala folclórica en el primer colegio marista de Chile. Al consejo directivo, a los profesores, a todos los estamentos docentes, a las familias y por supuesto a los estudiantes que comienzan a desarrollar sus talentos artísticos a través de la danza y la música. En nuestra obertura 2019 recibimos el aporte del Grupo Santa María de los Andes, compuesto por funcionarios, exalumnos, apoderados y exapoderados del colegio, quienes nos acompañan con esta fantasía guasa a cargo de la Academia de Folclor del Instituto Chacabuco. Fantasía guasa a cargo de la Academia de Folclor del Instituto Chacabuco, que dirige la profesora Cinti Chacón, y con el acompañamiento del Grupo Musical Santa María de los Andes. El aplauso y las felicitaciones para las damas de la Academia de Folclor. A continuación, como parte del cuadro inicial de esta gala folclórica 2019,
El grupo Santa María de los Andes nos acompañará con la interpretación del baile nacional La Cueca, que será danzada por un grupo de funcionarios y estudiantes del Instituto Chacabuco. Recibimos con un fuerte aplauso a las parejas de estudiantes y también de funcionarios del colegio, que a partir de ahora comienzan a palpitar ya las fiestas patrias con nuestro baile nacional. Aló, sí, sí. Santiago querido, adiós parque forestal, ay, 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 adiós parque forestal, ay, 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 cerro de Santa Lucía, también la quinta Santiago querido, si hay, ay, ay. Adiós calle San Pablo, toma tu cana, donde toman los guasos en la macuana, si hay, ay, ay. Adiós calle San Pablo, con mi negrito, ay,
Fuerte el aplauso para las parejas de cueca del Instituto Chacabuco, conformada por estudiantes y por funcionarios del colegio, que en esta tarde participaron del cuadro inicial de la gala folclórica. Y nuestros agradecimientos y el aplauso también para el grupo musical Santa María de los Andes. Vamos a comenzar la revisión de las danzas preparadas para esta gala folclórica. Recordamos a la familia, por favor, no obstaculizar la salida del gimnasio, porque por ahí van a salir también los pequeños y los niños y adolescentes que bailan. Así que para que tengamos cuidado al momento de finalizar los bailes. Muy bien, comenzamos la revisión entonces de las danzas folclóricas correspondientes a la gala 2019 y partimos por la zona norte. Nos vamos a encontrar con el trote del playgroup, la cacharpaya del pre-kinder A, huayno de primero básico A, la diablada del sexto básico A y el sambo caporal con los terceros medios. Señoras y señores, en la Gala Folclórica 2019 partimos la revisión de las danzas de la tierra con nuestra zona norte. Donde la lluvia es nostalgia y la soledad escucha nuestro tiempo, somos los amigos del bello sol del altiplano. Bienvenidos al norte de nuestro país. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, humahuaqueño para bailar. Verde charango, bombo, carnavalito para cantar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, humahuaqueño para bailar. El de charango, bombo, carnavalito para cantar. Quebradeño, humahuaqueñito. Quebradeño, humahuaqueñito. Fiesta de la quebrada, humahuaqueño para bailar. El de charango, bombo, carnavalito para cantar. Se retira el trote del playgroup que
ha dado comienzo a la revisión de los bailes de la zona norte. Y hace su ingreso el pre-kinder A para mostrarnos su cacharpaya. Del pre-kinder A. Y seguimos en la zona norte de nuestro país saludando el ritmo del huayno a cargo del primero básico A. Fiesta de la quebrada, un bagual que me apaga.
Y se va el carnavalito con ritmo de huayno del primero básico A, mientras se dispone la presentación del sexto básico A, con toda la tradición, el ritmo, los personajes y el colorido de la fiesta de la Tirana, con esta diablada.
Y se despide de esta gala folclórica el colorido, los personajes, todo el ritmo y la tradición de la Virgen de la Tirana en esta diablada del sexto básico A. Y cerrando la revisión de la zona norte de nuestro país, la presencia de los terceros medios con su Sambo Caporal. Caporal del tercero medio A en su presentación en esta gala folclórica, y el Sambo Caporal cierra la revisión de los bailes de la zona norte de nuestro país, donde nos han acompañado el trote del playgroup Cacharpaya de prekinder A, Guaino de primero básico A y la Diablada del sexto básico A. Recordamos a todas las familias presentes nuestra solicitud de compartir su hogar en las próximas Olimpiadas Masculinas a partir del 3 de octubre. Hay profesores que tienen colillas de alojamiento, circulares para que ustedes puedan pedir y hoy dejar ya comprometido su hogar, su casa para recibir
a los atletas, a los deportistas de diferentes partes del país que llegarán a partir del 3 de octubre. Continuamos con la revisión de los bailes tradicionales de nuestro país en esta gala folclórica 2019 y viajamos a la Isla de Pascua, donde nos acompañará el cuarto básico A y los primeros medios. Naciste en el Pacífico, solitaria y distinguida, para orgullo de nuestro Chile, que te admira muy seguida, Llorana Curúa Rapanui. Pedimos la música y la danza de Rapa Nui de Isla de Pascua con el aporte dancístico del cuarto básico A. Y también con los sones desde la mágica Isla de Pascua, la presencia en esta gala folclórica de los primeros años medios. Parenga e, que te ruga.
papua, kia 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 tarirautu, maraite huetu iteta pua pua.
la presencia de Isla de Pascua en esta gala folclórica 2019, con los aportes dancísticos, el talento y toda la gracia del cuarto básico A y los primeros medios. Rogamos al conductor o conductora del vehículo placa GKZY50 mover su vehículo que está obstaculizando la salida de otros autos, por favor. Recordamos también nuestra campaña de alojamientos para recibir a los deportistas que llegarán en el mes de octubre hasta nuestra ciudad, a nuestro colegio, para vivir los Juegos Nacionales Masculinos. Y seguimos revisando los bailes de nuestro país. Nos vamos ahora a la zona sur, nos vamos a encontrar con el vals chilote del Kinder A, el chocolate del tercero básico A, mitos y leyendas de la isla grande Chiloé con octavos básicos y una fantasía de Arauco con quinto básico A. En esta gala folclórica 2019, en su primera noche, revisamos las danzas de la zona sur. Crecerás orgulloso de ser pehuenche, tu tierra noble y bella siempre amarás. Honrarás a tu raza y antepasados, nuestra lengua y costumbres conservarás. Mari Mari, Acu Compaimun. Te quiero ver.
La tejedora en la presentación chilota del Kinder A. El aplauso para despedir a la prebásica con su danza de la Isla Grande Chiloé. La tejedora en esta fantasía del baile chilote. Tejiendo redes ya se hizo mujer. Las mismas redes la vieron crecer. Estamos revisando la zona sur del país. Ya se ha presentado el Kinder A y recibimos ahora al tercero básico A con la danza denominada Chocolate. Se despide del escenario de la gala folclórica la versión del Chocolate, baile de la zona sur y el aporte del tercero básico A. Nuevamente visitamos la Isla Grande de Chiloé y nos encontramos con la presentación de los octavos básicos y su vals chilote. Yeah.
Se retira el valsilote del octavo básico con el tradicional lobo marino. Vamos a continuación a recibir también desde la zona sur la fantasía de Arauco de quinto básico. Perdón. Vamos con la fantasía de octavo básico. La presencia de las damas de octavos básicos con su fantasía de cueca chilota, mientras revisamos las danzas de la zona sur, donde hemos visitado la isla grande Chiloé y hemos también compartido el chocolate baile tradicional del sur con tercero básico A. A continuación, la fantasía de Arauco en la presentación del quinto básico A. Thank you.
es la vida fósil viviente ejemplar, y en la más alta maguida nos das esperanza y paz. Compañera indisoluble con mis peñis noble y leal, eres sabia de Pehuenche que por siglos te va a honrar. Pehuen, Pehuen, Pehuen sagrado, Pehuen del Pehuenche el Aligüen, Pehuen sagrado, Pehuen del Pehuenche el Aligüen, grande como Geneche. Con la fantasía de Arauco del quinto básico A hemos completado la revisión de las danzas de la zona sur. Nos acompañaron el valsilote de las damas y varones de octavos básicos, también con su fantasía de la cueca, el chocolate de tercero básico A y también el baile de Chiloé del kinder A. Esa fue entonces la revisión de las dos danzas de la zona sur. Nos encargan, por favor, avisar que hay dos vehículos obstaculizando la salida de otros autos en el estacionamiento colegial. Al conductor o conductora del vehículo placa LPLZ30 y también la placa correspondiente a FHDY93. FHDY93, dirigirse al estacionamiento colegial porque sus vehículos están obstaculizando la salida de otros autos. Muy bien, nos preparamos para continuar con el repaso de estos bailes tradicionales de nuestro país en esta gala folclórica, desde norte a sur, pasando también por Isla de Pascua. Y recordamos una vez más a las familias presentes que quieran colaborar con los Juegos Nacionales Masculinos, inscribirse para los alojamientos para todos los deportistas que llegan a partir del 3 de octubre a nuestro colegio. Y nos tenemos ahora en la zona centro del país. Nos vamos a encontrar con las tradiciones de los valles centrales de los séptimos básicos, el repicado del segundo básico A, la sajuriana del segundo medio A, fantasías guasas y diferentes tipos de cueca a cargo de los cuartos años medios. Recibimos entonces, en el contexto de esta gala folclórica 2019, los bailes, los sones, el colorido y la presencia tradicional de la zona centro del país. Brindo por la mujer de esta tierra tan hermosa y por el Tatita Dios que nos las hizo buenas mozas. ¡Viva Chile! ¡Viva la cordillera! ¡Viva mi pueblo y la mujer chilena! ¡Viva Chile! Thank you.
falta de pan. Respondió la hormiga, pichingue, les formirán. Que siga la fiesta, pichingue, yo les pongo el pan. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Se quieren casar y no se han casado, bichingue, por falta de carne. Respondió el león, bichingue, usted es el más grande. Que siga la fiesta, bichingue, yo pongo la carne. Que siga la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Se quieren casar y no se han casado, bichingue, por falta de vino. Respondió el ratón, bichingue, yo les pongo el vino. Amarren al gato, bichingue, yo seré el padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Vamos allá. Carne, pan y vino. Soltaron al gato, bichingue, se comió el padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Cantemos todos, ¿eh? Vamos a la uno, vamos allá. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contentos. Sones y bailes tradicionales en el aporte del séptimo básico del colegio. Y después de los séptimos básicos y sus tradiciones del centro del país, recibimos al segundo básico A con este tradicional repicao. Acuérdate que pusiste
para todos los presentes. Se ha hecho lo que mandó, para todos los presentes. Se ha hecho lo que mandó. Si no ha salido a su gusto, la culpa no tengo yo. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía. Y me dijiste llorando que jamás me olvidaría. Y me dijiste llorando que jamás me olvidaría. El repicao en la presentación dancística del segundo básico A con este baile tradicional de la zona centro de nuestro país. Despedimos con un fuerte aplauso al segundo básico A y su versión del repicao para esta gala folclórica 2019. Cuando sé tan claramente que tienes otra pasión. Y después de despedir el repicado del segundo básico A, nos preparamos para recibir también desde la tradición del centro de nuestro país al segundo medio A con su Sajuriana. Calentito y aquí
el mate calientito. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la zamburiana contigo me voy. Vida de mi vida, vida de mi amor, con la zamburiana contigo me voy. La despedida para la sajuriana que se hizo presente en los bailes del centro en esta gala folclórica con el aporte artístico del segundo medio A. Y ahora nos aprestamos para vivir un momento muy emocionante como todas las galas folclóricas que hemos realizado a lo largo de los años, porque corresponde recibir a los cuartos años medios. Para muchos de ellos será la última gala folclórica como estudiantes de nuestro colegio, y ellos nos traen el aporte también de las tradiciones de la zona centro a través de la fantasía huesa, de la cueca del norte, del centro, del sur y también, por supuesto, la cueca chora. El aplauso en esta gala folclórica 2019 para la presentación de los cuartos años medios. Sonrisa, tu sana alegría, como melodía, me alegra la vida. ¿Cómo debo decir? El calor de tu sonrisa, dulce esperanza, devolvió mi alma a la vida, cuando te amo. Cuánto te amo, como flor en primavera, dulce.
Presencia de cuartos medios y nuestro baile nacional en el cierre de esta primera noche de Gala Folclórica 2019. Fuerte el aplauso para despedir a los cuartos medios en su presentación de la cueca chilena en esta Gala Folclórica. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas para retomar la revisión de los bailes de nuestra tierra. Muchas gracias por haber venido. Los invitamos cordialmente para el día de mañana y que tengan un buen retorno a casa. Todo a Jesús por María. Muchas gracias y hasta mañana.
Tintana. Qué triste es la vida, María, ¿quién lo iba a pensar?